Bueno, al menos está en el exterior. No le di bien. Esconderse. Es que esto es cara o cruz, ¿eh? Podía haber usado el destornillador ahí, pero ¿para qué? Para la botella. La va a pillar, ya verás. Ah, no. No, 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 no. La va a pillar. Esta premonición también la hemos visto. ¡No! ¿Se salvó? Bueno, por ahora. Qué rápido es. Yo sigo diciendo que son más de una persona, más de un asesino. Vale, a ver si no fallo ahora. Huye del laberinto. No me digas que este tío me va a estar persiguiendo por el laberinto todo el rato. La puerta está cerrada.
Por aquí. Guay. Adoro los laberintos frikis en desuso. Vale, pero... ¿Y no sé dónde estoy? Parece ser que hay dos salidas. Ahí hay una y aquí hay otra. Y estoy aquí, entonces. Vale, pues la salida... No veo, no hay salida. No la veo. ¡Mierda! Claro que no hay salida. ¿Y ahora qué pasa? ¿En serio? No quiero estar aquí. ¿Un cadáver de verdad? No. Todos son maniquíes. Ahí arriba hay algo. Y creo que esa puerta es la salida, una de las salidas. Pero luego que esté abierta o no, es otra cosa. ¿La llave puede estar aquí? No, una palanca. Tres botones. Rojo, amarillo y gris, ¿no? Y está cerrada, ¿cómo no? Vamos a intentar seguir los cables. Vale, ahí solo van dos. ¿Y el tercero qué le ha pasado? Vale, van al carrusel ese. Y llegan hasta aquí. Y aquí es donde va... Aquí es donde va la palanca. Pero si lo enciendo el carrusel no hará mucho ruido. Vale. Aquí solo llega el amarillo y el rojo.
Bueno, espérate, no, claro, no enciende el carrusel. Si no, está conectado. Yo pensaba que estaba conectado el carrusel, pero no. No está conectado, así que no sé, no creo que se encienda. O sí, vete tú a saber, este tío está loco. El rojo y el amarillo, a lo mejor hay que encenderlos los dos. O incluso a lo mejor es el tercero. Pero bueno, vamos a probar. Vamos a probar este. Pues sí, se enciende el carrusel. Ah, mira. Investiga el pasadizo secreto. Se supone que había que huir del laberinto. Y se está metiendo cada vez más en líos raros. Y me da a mí que no tenía los dos primeros. No tenía ni que haberlos encendido. Y menos el de la música. Tenía que haber encendido solo el tercero. Chicago. Hoy comenzamos con noticias de última hora. La policía de Chicago ha confirmado hoy que el cuerpo del hombre hallado en el incendio de un almacén abandonado en Fulton River District es el del agente del FBI desaparecido Héctor Munday. Munday ha sido identificado como el asesino federal cuyos recientes asesinatos en serie sembraron el miedo en los ciudadanos de todo Chicago. La policía de Chicago ha confirmado que Munday asesinó a 4 víctimas, incluido el agente de policía Patrick Stanley, un comprometido veterano de 22 años. El incendio fue controlado poco antes de las 5 de la mañana. El cuerpo recuperado en la escena ha quedado calcinado por completo, pero la policía ha identificado a Munday por la ficha dental. Vale, si realmente Munday está muerto, bueno, está calcinado. Lo han identificado por la ficha dental. Cuidado. Que a lo mejor no es realmente Munday el que murió y sigue. Y sigue con mi teoría de que Munday es el asesino. O los asesinos, uno de ellos. Otra moneda. Huye del jardín. Bueno, ya hemos salido del laberinto al menos. Publicista, Cat Hall, publicista. Un reloj de sol. ¿La puerta se puede abrir? No. Oh, no puede ser. Qué mal rollo. Uno o más de uno.
A ver, ese es un muñeco, seguro. ¡Ah! ¡Mierda! Y ahora lo coger. Correr o bloquear, bloquear. Pero ya va, no, yo creo que he hecho una tontería. Porque tiene un hacha, va a romper la puerta. Trepar. Esto. Ya te digo, este juego es a cara cruz. A saber. Por ahí no. ¡Aléjate de mí! ¡Te lo advierto! Ah, se va a caer. No puede con su peso, se va a caer. ¿Habrá muerto? Vale, Mark. Está en la piscina. Cerrada. Me enciende las luces a medida que paso. Y eso lo está haciendo el asesino desde el panel de control que tiene. Una mano humana, de verdad. Y una llave. ¿De qué? ¿De la puerta que acabo de ver? Vale, la habitación. Vale, la habitación para cambiarse de ropa. Que supongo que será la que... ¡Hala! La que he visto antes. ¿Cuál era esta? Abrir, no. ¿Qué es eso? Sí, mejor abrir, voy a abrirla. ¿Qué ha pasado aquí? No hay nada. ¿Qué hace?
Harrison y Lewis Lee. Vale, yo he visto antes que había algo aquí. Otra moneda. Ya. A ver cómo muere alguien. Ah, él. Clavado en un barco, parecía pinchos. Casi se cae. Una puerta que da un acantilado. Charlie, a ver. Mira, todos han salido de la casa. Queda escapar de los jardines. A ver cuántos logran escapar. Mark. Busca a Mark. Ah, ahí había algo. Otra moneda más. Mark. Hey, Mark. Podría usar eso. Y puedo llegar hasta ahí. Vale, dice, podría usar eso. No sé a qué se refiere. A ver, ¿cómo puedo llegar hasta ahí? Puedo hacerlo. Vale, ¿por qué te subes? No quiero que te subas. No podrá abrir desde dentro. Lo típico de este juego, ¿no? Por fuera no, pero por dentro sí. Vale, es para subirme allí. Que los pinchos aquí están rotos. Yeah.
Vale, por aquí. No, no sube. Hola. Vale, puedo ir por la izquierda o meterme por aquí. El perro. El que hemos visto al principio. O lobo, o lo que quiera que fuera eso. Más monedas. Vale, ahí no puedo ir. Y esto tiene un candado. Busca. Si me hubiera metido por la izquierda, no sé. A ver. Charlie fue perseguido por un perro. Kate fue aplastada por una pared de cristales de la trampa. Y de secreto. Recorte de un periódico que indica que Héctor Munday apareció muerto. Bueno, ya veremos si eso es verdad o no. Me sigue dando varios caminos a elegir, pero al final todos dan al mismo sitio. Y no hay nada que recoger, no hay monedas, no hay nada. Vale, vamos a seguir. Ay, que se le cae algo en la cabeza. Ay, no. Que lo aplasta el ascensor o lo que quiera que haya ahí. Mark, ¿qué coño? ¿Charlie? ¿Estás vivo? Con costillas rotas. Charlie, yo te creía muerto. Casi lo estoy. Lo siento, yo pensaba. Me alegra que estemos vivos. Casi me convierto en cenizas. Ya, lo vimos. ¿Lo visteis? En una pantalla. Todo el sitio está vigilado. ¿Y el resto? Mark, ¿están a salvo? Erin ha muerto. ¿Qué? Dumet la mató. Por amor de Dios. ¿En qué nos he metido? Su cuerpo estaba deshecho, mutilado. Erin. Dios. Nos separamos buscando la salida. Dumet tiene todo el lugar lleno de trampas. Hemos caído en su juego.
Hay que salir de aquí. Volver al ferry. Dumet lo quitó. Todos acordamos ir hasta el faro. Tenemos que pedir ayuda. No hay buenas noticias, ¿verdad? La verdad... No pensé que volvería a ver esto. Vale, yo creo que aquí llegaba, si me metía por la parte izquierda en vez de por la derecha donde encontré al perro, llegaba a esta parte. Vale, he atravesado por aquí. Dios. Creo que llegaba a esa parte, ¿no? No, pues no. Parecía que al fondo había un edificio parecido. Vale, otro... 4 de 5, ¿no? Sí. Una escalera. Pero primero voy a ver la puerta esta. Si se quita Mark de en medio. Venga, quítate. Cerrada, ¿no? Busquemos cómo subir. Pues por la escalera. Hala, eso, sigue tú en medio. Venga, no te quites. A ver, ¿puedo saltar? Sí. ¿Y puedo empujar esto? Vale. Pero por el otro lado... Espero no meterme donde no me llaman. Porque en teoría, con el carro que acabo de tirar, es suficiente. Pero claro, me tengo que meter en todo. ¿Y esto? ¿Qué presagio es este? Espacio. Este es diferente, tiene un marco dorado. Vale, ¿puedo abrirlo con la tarjeta? Sí. A ver, ¿qué tenemos aquí? Historial médico. Nombre del paciente, Munday, Héctor. Médico de cabecera, doctor Charles Brown. He visto a Héctor, varón de 7 años, en mi consulta. Le acompañada su madre, quien afirma que Héctor se queja de malestar y cansancio. El examen revela que está ligeramente desnutrido. Su peso es inferior al debido y está excesivamente pálido. También le he recetado a la madre pastilla de diazepam de 2 miligramos para tomar hasta 3 veces al día cuando sea necesario. Hoy he visto a Héctor en mi consulta como parte del seguimiento de su reciente ingreso en el hospital por bronquitis aguda. Héctor se desmayó durante sus clases y durante las 2 semanas posteriores al ingreso se está recuperando adecuadamente del virus que, con toda probabilidad, fue causado por juntarse con otros niños de la escuela cuando su sistema inmune estaba debilitado debido a la malnutrición. Al examinar el pecho de Héctor descubrí hematomas en sus axilas y hombros, causadas por el juego brusco en la escuela. Juego brusco entre comillas. He indicado a Héctor evitar tales actividades. También he aconsejado a la madre dejar de fumar cerca de él.
especialmente durante su recuperación. Realizaré un seguimiento en una semana. Hoy he atendido a Héctor, en mi consulta a petición propia. Casi se ha recuperado al completo de su bronquitis. Los golpes han empeorado, causados por una fuerza significativa, más probable de un adulto que de un compañero de escuela. Voy volver a ver en una semana. Y una semana después... No, no sueltes esto. No sé por qué lo hace. Una semana después, hoy he atendido a Héctor en mi consulta por petición propia. Lo acompañaba su abuelo, George. Los golpes originales de Héctor han remitido. El abuelo me advirtió que examinara las piernas de Héctor. Tobillos hinchados con cortes como si lo hubieran atado. El abuelo sospecha que la madre de Héctor no está lidiando bien con sus problemas. Seguir el caso con la madre de Héctor. Y está aquí. Sí. Historial médico de la infancia de Héctor Munday. Sufrió maltrato. Y nada más. Vale, supongo que si lo pongo por aquí podré subir al tejado. Vale, no podían haber roto el cristal. Pues no, había que... ¿Qué es ese olor? Había que empujar el carrito, subirse al tejado, nada. Eso de romper el cristal, ¿para qué? Sí, yo también. Me ha asustado de pelotas. Le asustarías más a él al entrar en pánico. Mark le dijo a Charlie que había visto también a un perro. Bien. Vale, esto es Jamie. Sí, y ahí está el puente donde estaban todos los animatrónicos del asesino y el asesino de verdad mezclado entre ellos. Pero Jamie habrá muerto o no. ¿Cómo está tu cabeza? Dos víctimas descubiertas con... Ay, ¿cómo se traduce eso? ¿Con sus cabezas intercambiadas? No, no puede ser. No lo lee. ¿Por qué no lo lees? A ver.
Joder. A ver, si no apagas el encendedor, te va a ver. Silencio. Está... Este tiene el encendedor puesto y lo va a ver. Y encima abre la puerta. Desde fuera se debería ver perfectamente la luz. Ahí, míralo, ahí está. Es que hay que ser tonto. Pues no lo ha visto. Huye del secadero. Esto no creo que me dé nada nuevo, ¿no? Podemos salir por aquí. Vale. Cerró la puerta con llave. A ver si vuelve a leer esto. No. Creo que sí, que eran dos cadáveres descubiertos con las cabezas intercambiadas. O sea, le habían puesto la cabeza de uno en el otro. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Preserva sus asesinatos. ¿Por qué? Porque tienen valor para él. Son trofeos. Vale, aquí puedo empujar esto. Sí. ¿Puedo empujar esto para qué? Desde luego Dumet sabe mucho. ¿Crees que estamos lidiando con más de una persona? ¿Qué dices? Cuidar del lugar, los robots raros, las trampas. Sí, 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 es lo mismo que yo pienso. Solo es un hombre. Muy pequeño. No puede ser. Y muy motivado, tío. No puede ser que esté en todas partes a la vez. Y que además esté controlando la casa. Y que aparezca tan rápido en todas partes. No, no puede ser. Tiene que ser más de uno. Vale, algo más antes de entrar ahí. Había algo arriba, ¿no? Ah, no, está roto. Puede que sea por eso por lo que tengo que arrastrar. A ver si es para subir ahí. No veo nada. La caja tapa la luz y no veo por dónde voy. No, no va a llegar. No llega, ¿no? Y arriba. Vale, aquí. No. Ahí sí. Cerrada. Puedo usar... Ah, el alfiler de corbata. Ya lo usó antes.
Va a empujar esto. El ruido va a ser bestial. Vamos. El asesino tiene que haberlos oído, vamos, desde el otro lado. Espero que aguante. Y yo no tenía que haber hecho esto. Voy a dar toda la vuelta otra vez. Porque está claro que el camino es por ahí. Pero me ha faltado... ¿Dónde está? Ya me he perdido, ya no sé dónde estoy. A ver, ¿dónde está la escalera? Aquí está la escalera. Me ha faltado aquí, entrar por aquí. Ah, la hostia. ¿Quién es ese? Paso 1, fijado, 2, disección, 3, eliminación de la grasa y agua corporal. Paso 4, impregnación, 5, posicionamiento y 6, secado. Parece que lo que está haciendo es momificar a la gente. Señor Lee Harrison. El sujeto fue declarado muerto por asfixia a las 4:27. Sujeto lavado. No se requiere congelación ya que la solución de formaldehído está preparada. Trasladado al secadero para comenzar la preservación. La descomposición inicial aún no ha mostrado deterioro. Espécimen viable para integración animatrónica. Solución de fijado de formaldehído introducida en el sistema cardiovascular del sujeto. Proceso de la solución de fijado completado, 4 horas y media. Sujeto introducido en el baño de acetona, reexaminar en 24 horas. No se han hallado problemas con el sujeto en acetona. Aún no hay signos de rigidez, reexaminar en 48 horas. Buen progreso, signos de rigidez en las extremidades. El sujeto anterior, el señor Lewis Lee, necesitó la eliminación en baño de ácido, ya que el rigor mortis alcanzó la piel causando ampollas graves e hizo que el espécimen no fuera inviable. Creo que aquí está equivocado. Dice, el espécimen no fuera inviable. ¿Será que el espécimen no fuera viable? Posiblemente debido a la estructura menor del sujeto, que aceleró la descomposición. 84 kilos contra 64. Retraso en el fijado inicial o nivel de formaldehído estimado demasiado bajo. Progreso positivo continuado. Extremidades completamente endurecidas, extendiéndose a una rigidez de los miembros. Reexaminar en una semana. Miembros endurecidos al 50%. Acetona drenada y reemplazada. Reexaminar en 24 horas. Sin problemas con la nueva acetona. Reexaminar en una semana. Y aquí está. Charlie encontró documentos sobre cómo Dumet creaba sus animatrónicos. Vale, y aquí creo que nada más. Vale, ahora tengo que volver donde estaba antes y no me acuerdo dónde. No, por aquí no. Y yo creo que aquí tampoco. ¿Por dónde volví? Porque no di toda la vuelta. Ya estaba en este... en esta planta, en este piso. No, aquí no era. ¿Aquí? Sí, por aquí. Hay una escalera.
Qué mal rollo. A ver, ¿aguantará? Vale, a ver si logro llegar al otro lado o no. Venga. El faro. Ya estamos cerca. Pues Jamie no ha muerto. Por ahora. Aléjate de Dumet. Atraviesa el bosque. Vale, sigue habiendo varios caminos. ¿El perro estará por aquí? Creo que esta es la zona donde estaba el perro, ¿no? Francis Morello. El carnet de conducir de Morello. Tu cartera. Gracias por el mejor día del mundo, tío Francis. Entonces a lo mejor no era su hija. La que hemos visto antes, la niña, no era su hija. Espera. ¿Puedo saltar desde aquí? Sí. No me hace falta dar toda la vuelta. No sé si subirme hasta aquí. ¿Y esto es un trozo de un pantalón vaquero? Sí. Que no me dice nada. No me dice nada. Creí que salir facilitaría las cosas. Hombre, mejor que estar dentro de la casa si es, ¿eh? No. Me acabo de quedar sin el destornillador. Mierda. Espero que no me haga falta. Eso significa que hace falta una llave.
Está aquí. Hecho. Cobertizo. Y ahí hay una mano. Espero que sea de un muñeco, de un animatrónico de estos, no de una persona. ¿Puedes subirte ahí? No. ¿Y por aquí te puedes subir? No, tampoco. Bueno, al menos no he perdido la linterna. Joder. Le han cortado la mano. Decreto encontrado. El cadáver de un hombre hallado en un cobertizo. Le han cercenado la mano derecha. Parece haber muerto desangrado por la herida. El fallecido era Francis Morello. Su foto está en su carnet de conducir. Esta es la alianza que hemos encontrado antes. La carpeta, el carnet de Francis Morello y su cadáver, ¿no? Ah, no, la foto de con la niña. Vale, y nada más. Pues llegar hasta aquí solo ha servido para saber eso. Para encontrar el cadáver de Morello. Y para perder el destornillador. Que más me vale que no me haga falta más adelante. Investiga la granja. Por ahí no se puede entrar. El perro. No puede ser. Sí, que el perro se va a estar callado, seguro. Tranquilo, chico. No te haré daño. Matar al perro, no matarlo para que se calle. Si lo mata va a chillar y va a hacer igual de ruido. No, no lo voy a matar. Le voy a cortar. O sí. Ah, pues no quería hacer eso. Eso no lo quería hacer. Jamie mató al perro en la granja para que no hiciera ruido. No era lo que yo quería. Pero vamos, si lo matas haría muchísimo más ruido. Yo quería cortarle el collar. Pero mira, a lo mejor acerté.
Y si no lo hubiera matado, a lo mejor Jamie muere. Jamie ya ha matado a una persona y a un perro. Al final del juego se va a unir a los asesinos. Ah, un láser. La han detectado. ¿Crees que están aquí? Busquemos cómo entrar. ¿Y si no lo han hecho? Vamos paso a paso. Vamos dentro. Qué asco, el flash no alumbra casi nada. Moneda. Puerta cerrada. Prefiero el encendedor. Alumbra más. Aunque puedo hacer así. Pero vamos, que tampoco es que sirva de mucho. Mira, el último secreto. Todos conseguidos. Yo nunca he dicho esa mierda. Estoy muy agradecido, señor Dumé. Quiero a mi equipo. Está muerto. Lo llevaré de fin de semana. Hágalo. Soy tan idiota. Deseaba tanto que funcionara que acepté todo lo que dijo. Fue un montaje. No es un mal trabajo. Convence. ¿Por qué inculparme? ¿Va a intentar colgarme todo esto? Mark descubrió que Dumet había falsificado pruebas para implicar a Charlie en los asesinatos. Pero es una tontería dejar, si es para eso, para implicar a Charlie, es una tontería dejar ahí la cinta. Destrúyela. Vale, aquí nada. Siguiente planta. Mark y Jennifer Edwards. Llaves, llaves de dónde. Quizá haya otro barco en la isla.
Ah, de un barco. Mark encontró la llave de un barco. ¿Cómo sabe? Ah, bueno, por la boya que está atada. Uf, qué rebuscado, ¿no? Tiene una pequeña boya atada y... y son llaves de un barco. A ver, 7 de julio de 1965. Clarence, pensaba que debía escribirte con las noticias, ya que no has venido a verme en 6 meses. Tienes un hijo. Di a luz hace una semana. Te necesito aquí. No puedo sola. Mis padres me están ayudando, pero son muy mayores. Vuelve a casa, Clarence. Por favor. L. Munday. ¡Ay, un gato! ¡Hijo de puta! Prefiero los perros. Mark, ¿qué ha sido eso? ¿Estás bien? Sí, solo era un gato. Aquí si no te mata un asesino, te mata un susto. Te da un ataque al corazón. ¿Qué ha pasado? Ha atravesado el suelo. A ver, no lo vuelvas a hacer. Vale, ya estamos en el faro y ahora... ¿encender el faro? Y no se enciende, ¿cómo no? Come on. Enciende los controles del faro. ¿Que están dónde? Ay, con el vértigo que tiene este hombre. No mires abajo. Manipular el sello supone un delito federal. ¿Qué sello? No bien. Ay. Vale, pero está encendido. En principio está encendido. Por aquí no se puede pasar, hay que volver por donde vine. Una trampa. Ya verás. Mark encendió la luz del faro. Pues no, parece que no es una trampa. Pero te deja ciego, ¿eh? ¡Sin joder! Jamie, Mark encontró la llave de un barco. Esto no, esto ya lo hemos visto. ¡Jamie! ¡Eh!
a el asesino. El asesino que yo desde un principio no creía, no lo iba a decir, pero desde un principio me ha parecido que podía ser Darly. Pero no estoy seguro. Uno de ellos, porque son varios. Pero ya no lo tengo, no lo tengo claro. ¿A qué cojones huele? Reúnete con el resto y explora el faro. Ahí estás. No te estaba esperando. Recuperado el 28 de enero. Para variar. Cementerio de San Pablo. Estimado señor Munday, le escribo para informarle de que un problema con la pasarela R357. Dado que se encuentra a su nombre, es mi deber informarle de un incidente reciente con la parcela, no pasarela, parcela de enterramiento R357. Se ha profanado la tierra y la lápida estaba movida. Entiendo que se trata de la tumba de su difunta madre, Lucinda Munday, por lo que comprendo que la noticia puede ser motivo de angustia. Por desgracia, de vez en cuando la fauna local puede causar daños similares y sospechamos de que este ha sido el caso. Yo diría que no. Yo digo que ha sido el propio Munday el que ha desenterrado a su madre. Como cuestión de seguridad pública, es nuestro deber asegurar que el mantenimiento de nuestras parcelas sea del más alto nivel, por lo que hemos corregido rápidamente el problema. No se le ha ocasionado daños permanentes, pero el cadáver... Sí, se ha profanado la tierra y la lápida estaba movida. ¿Pero no han mirado a ver si estaba el cadáver dentro de la mujer? No sé. Si la tierra estaba removida... ¿Qué cojones es esto? La madre. La madre está aquí. Eres un monstruo egoísta. Siempre lo has sido. El niño que adoraba las historias de miedo. Te he hecho una pregunta. Despierta. Al niño solitario le encantaba leer historias de miedo. Vaya, leía historias de miedo de día y de noche. Ah, vaya. La cara de la madre la tiene tachada, ¿eh? Vivía con su madre, pero era muy estricta. Deja de leer ese libro. El niño estaba harto de que le dieran órdenes. No es justo. El libro le dio una idea. Venganza. El niño fue a hurtadillas por la casa. Jeje. Saltó y gritó y asustó mucho a su madre. Le encantaban las historias de miedo. Y la madre... no sé si está en el suelo llorando del... Sí, está llorando. Del miedo, del susto que le ha dado el niño. Siempre vas directo a tu página favorita. Pedazo de mierda predecible. ¿Cómo te conozco? Vale, yo he venido de aquí. Y solo me queda esta puerta. ¿Pero dónde está? Uf, menos mal. A Charlie le sorprendió ver a Jamie, Katie, todo esto ya está. Es los secretos que nos quedan de los secretos. Carta enviada al padre de Héctor Munday que fue devuelta.
Héctor nunca conoció a su padre. Lucinda lo crió como madre soltera. Y el libro infantil que acabamos de ver. Y también tenemos carta del conserje de un cementerio, que también lo acabamos de ver. Solo somos nosotros. ¿Todo bien? Está bien. Está intentando encender el faro. ¿Qué te ha pasado? Ahí está. Y eso, quédate ahí mirando a la vieja. ¿Y Kate? Tenemos que seguir. ¿Dónde está? Mark, lo siento. Dios mío. El equipo escapó del faro. El equipo vio una caseta de embarcadero desde la ruta del acantilado. Hemos visto antes... Inquietante unidad. Una, esta. Explosión. Esta no era que se estrellaban en una barca. A ver si tiene que ver con esto. ¿Qué cojones? Oh. ¡Las manos donde las vea! ¡Ahora! No llego al otro lado. ¡No! ¡Se habla! ¡He dicho que las manos donde las vea! ¡Qué bien que esté aquí! Tiene que ayudarnos. ¡Hasta que no sepa qué pasa! ¡Todos quietos! Detrás de usted. ¡Mierda, detrás de usted! ¿En serio, señorita? Pues sí, en serio. ¡Dios! El arma. Quitarle el arma. Y lo podéis matar, venga, hombre. Eso, el arma. ¡Vamos! No. No, el arma. Coge la pistola. ¡El arma! ¡Cógela! Espero no equivocarme. Ah, mal rollo. Dumenta a toda la gente de policía. Y... el policía encontró los cadáveres del piloto del ferry y la niña. ¡Venga! ¿Por aquí? Puede funcionar. No funciona. Más le vale funcionar.
Venga. Vengo. ¡Hijo de puta! ¡Sí! ¡Písale! Lo hicimos. Gracias a Dios. No todos lo logramos. La roca. Ah, venga ya, no puede ser. No, no, por favor. ¡Ah, no! Van a morir todos al final. En la cara. No. Otro menos. ¡Oh, Dios, Mark! Van a morir todos al final. No se va a salvar ni uno. No se va a salvar ni uno. Falta, ahora sí. Ah, no, van a morir todos, incluso el asesino. Oh, no, ya verás cómo el asesino no muere. Todos muertos. Tu Met no está tachado. Sobrevivió.
estás aquí. Todas las cosas buenas deben acabar. Pero, ¿qué tal ha sido el final del equipo? Fatal. Los tres tapujos, todos, sin excepción, han muerto. Incluso has podido conseguir que muera el perro. No pensé que fuera posible. Así que mis condolencias. Kate, es el último plano y corten. Se acabó. Mark, leal hasta el último plano. Parece que pronto habrá un estudio vacío en Brooklyn, si a alguien le interesa. Charlie, al final perdió la cabeza, ¿verdad? Es decir, literalmente. Erin, la chica nueva sorprendió a todos con su valor, pero ahora se ha ido a la gran sala de sonido del cielo. Y Jamie, se cortó la corriente y las luces se apagaron. Yo no creo que volver a subir los fusibles vaya a ayudar esta vez. Me ocuparé del papeleo por la mañana. ¿Puedes encontrar la salida sin ayuda? Como siempre, ha sido esclarecedor. Sin duda, volveremos a vernos en el futuro. Adiós. Y ahora alguien recoge la máscara, ¿no? Sí. Y Dumet sobrevivió. Esta tarde la policía ha confirmado la desaparición de 5 personas que parecen ser miembros del equipo de rodaje. El equipo de Lonit Entertainment, responsables de la serie documental Arquitectos de la Muerte. Joder. Las cámaras me gustaba de seguridad ese programa. Confirman que se vio al equipo por última vez entrando en una limusina cuyo destino se ha localizado en esta costa. A las 5 de la mañana, un policía recibió una llamada en la zona tras informes sobre avistamientos de destellos del faro situado en la isla al otro lado de las aguas. Su paradero sigue siendo desconocido. Les mantendremos informados con cualquier avance sobre lo que la policía ha descrito como una situación vertiginosa, mientras la preocupación por la seguridad del equipo y el agente aumenta. ¡Hostia puta! ¿Recordáis que mi vídeo se hizo viral? ¿Cómo olvidarlo? Lo mencionas siempre que puedes. ¿Qué? ¡Sí! He ganado un concurso con las visitas. ¿Qué has ganado? Un viaje con gastos pagados para 5 a una isla. Esto sí me interesa. El señor Dumet dice que van a enviar una limusina. Nos lo vamos a pasar en grande. Y otros que pican. Y más muerte. Spreads a high as we make our final approach to Tau City F.
The ship has suffered a hull impact, but damage is minimal, and our technicians are restoring full functionality. This is Thomas Carter. Something's wrong with Sims. She's trying to kill me. I think... Our next transmission will be broadcast from orbit around humanity's future home. Staff it out.